It's a, it's a great pleasure for us um, to have uh, Jaime Mejia Savin with us uh, for these next two days. Uh, he is a conservator uh, trained in a number of leading institutions in Mexico, and he specialises in mural uh, painting conservation. Uh, Jaime Mejia Savin's uh, professional experience includes the conservation and restoration of murals, easing, easel paintings, uh, exhibitions of works of art. Broadcast journalism, writing, and teaching. Uh, he's, uh, he, of course, as, as Leslie and, uh, and others have mentioned this morning, uh, along with Josefina Quesada, were the first um, conservatives to examine and evaluate the condition of America Tropical. And uh, from that time in the 70s, he came to LA a number of times to. Uh, to look at um, the conservation of the mural, its condition, to undertake some uh, conservation works, and also to establish the basis for the conservation work that has in fact endured over time. So, Maestro, we are so pleased that you have been able to join us, and we welcome you to talk about the work, uh, the, the early conservation works at América Tropical. Welcome. <laughs> América, buenos días. América tropical y el, y el renacimiento del arte en Estados Unidos. En el año de 1963, el Instituto Nacional de Bellas Artes de México y el gobierno del Estado de Morelos iniciaron la restauración de los murales del Palacio de Cortés que pintó el maestro Diego Rivera en 1932. Yo formaba parte del equipo de restauradores que dirigía el maestro Marco Antonio Berregui, quien había sido ayudante de Diego Rivera. En ese lugar conocí a la doctora Shifra Goldman, estudiosa del arte mexicano, quien realizaba una visita para conocer la obra del maestro Rivera. Su interés y sus investigaciones de la doctora por el arte de México, siendo ella residente de Los Ángeles, California, la llevaron a descubrir el mural América Tropical que otro eminente muralista, el maestro David Alfaro Siqueiros, había pintado en el año de 1932 en la Plaza Art Center, área del pueblo de Los Ángeles. Este mural, de 9 metros de alto por 30 metros de ancho, fue realizado en un muro exterior. La forma en que el maestro Siqueiros trató el tema de América Tropical no fue del agrado de los contratantes y a los seis meses de la inauguración fue cubierto en su totalidad con una gruesa capa de pintura blanca y en la parte inferior con una altura de un metro se cubrió con una capa de asfalto. Con el firme propósito de rescatar el mural América Tropical de su deterioro, la doctora Shifra Goldman en el año de 1969 me invitó a visitar el lugar y determinar su posible preservación o restauración. Fue en esa oportunidad que hice una serie de recomendaciones que servirían para proteger el mural de la lluvia, el sol, la polución y... Cumplir esta etapa en 1971, la doctora Goldman continuó con el trabajo de rescate de la obra, por, por lo que contacta al joven productor de televisión Canal 28, KCT de Los Ángeles, Jesús Salvador Treviño, que me antecedió en la palabra. La participación de este personaje fue definitiva para continuar con mayor interés en el proyecto. Treviño produjo el documental de televisión América Tropical con una duración de 60 minutos. En este narra la época en la que se pintó el mural y entrevista a personajes como Miller Schitz, John Weiscal, Gilberto Luján, Shifra Goldman y el propio maestro Siqueiros. En mi intervención comento los aspectos técnicos propuestos. El documental se transmitió en Estados Unidos y en México a nivel nacional, lo que despertó el interés por la restauración de la obra. Y en Estados Unidos por el muralismo. La doctora Goldman, desde inicios del proyecto en 1969, mantuvo informado al maestro Siqueiros de todos los aspectos referentes a su mural. Todos los aspectos técnicos de la conservación le eran informados para que no hubiera duda de que estaba de acuerdo con, la, con lo que se le, se le había comunicado en junio de 1969. Nos otorgó una carta con su firma original para avalar los puntos técnicos acordados. El interés despertado por el documental de Jesús Treviño hacia la obra mural de Siqueiros hizo que el propio maestro reconsiderara la conservación o restauración de la obra y, en una carta dirigida a la doctora Shifra Goldman, fechada en 1972, expresó que no autorizaba a ningún artista ni restaurador a trabajar en el mural original de América Tropical propuso que en su lugar se realizaría, realizaría personalmente un panel mural repitiendo dicha obra. Hasta donde conocemos, el maestro Siqueiros inició en su taller de Cuernavaca la obra propuesta. No tenemos noticia en qué terminó el proyecto, ya que falleció en esa ciudad el 6 de enero de 1974. Se continuó trabajando en el proyecto de rescate de América Tropical y me volvieron a invitar en 1979 momento en el que realicé un nuevo diagnóstico de las condiciones del mural. Diez años más tarde la situación de la pintura ya no es la misma. Sus condiciones se han vuelto extremas. Siguiendo con el ejemplo de la capa pictórica, observamos que esta casi había desaparecido en la parte superior, así como en otras zonas del mural. La pérdida de esta capa se debe principalmente a la acción de la lluvia y a su posterior evaporación por efecto de los rayos solares. Situación que afecta también a la base del cemento negro, lo que ha erosionado en la superficie, o sea, en la zona que contiene la capa pictórica. Por esta razón, la capa de reboque, la capa pictórica y la pintura con la que fue recubierto el mural, reblandecidos por la acción de la lluvia y rayos solares, se mezclan y se desprenden. La base de cemento negro, sin duda, fue pensada por Siqueiros y su grupo con el fin de que mantuviera mayor resistencia a la acción de los elementos a los que debe estar expuesta la obra por encontrarse en el exterior del edificio. Hay que hacer notar que hasta esa época no se había empleado el material, hay que hacer notar que hasta en esa época no se había empleado este material en la pintura al fresco. Si, en esta, obra, si, si esta obra América Tropical se hubiera empleado la base tradicional de la pintura al fresco, este mural ya no existiría. Los, los, da, los daños que presentaba son los siguientes. En algunas zonas se pueden localizar en forma, de, en forma bastante profunda grietas en forma de red. Estas grietas son sumamente peligrosas, ya que si llegan a cerrarse en círculos, puede desprenderse el área, el área afectada. Se localizan también cámaras de aire, lo mismo que otro tipo de grietas que atraviesan la base de cemento. Estas son más profundas que las primeras, posiblemente llegan a tocar la pared del edificio. También se presenta el desprendimiento de la pared en las dos esquinas superiores izquierda y derecha. Para el rescate de la obra del maestro Siquegros propusimos el siguiente proyecto de conservación y restauración y mencionamos por primera vez la palabra restauración en relación a esta obra porque obviamente la pintura requiere de la devolución de algunos elementos que la componían en su forma original, evidenciándose esto en la capa pictórica ya casi desaparecida. El proyecto de la, de la restauración está apoyado en la Carta de Venecia, que dice que el último recurso de la conservación es la restauración. Los pasos que contempla el proyecto son los siguientes: uno, fijar el pigmento y quitar la capa de asfalto de la parte inferior del mural. Es muy importante fijar lo que aún queda de la capa pictórica con, con el fin de evitar que ésta se siga desprendiendo al contacto de cualquier elemento de los ya mencionados. La pérdida de, de color nos imposibilitaría la oportunidad de tener el apoyo del color y el diseño originales, base en la que nos apoyaremos para regresar a la pintura a su estado original, en las partes en, en que el color se ha perdido. Se trata de lograr la unidad que Siqueiros y su grupo imprimieron a la obra. Limpieza de polvo, smog y otros compuestos... De la parte trasera del mural, reconstrucción de, la esqu de las esquinas superiores de la, del mismo, de la misma obra. La operación es con el fin de que la pared se libre de elementos ajenos a ella y se prepare para recibir la sustancia hidrófoba. En esta etapa también se procederá a resanar grietas mayores, lo mismo que desprendimientos de la base de cemento. Una vez resanadas las grietas y otras pérdidas de la base de cemento, se procederá a inyectar toda clase de grietas, ya sea profundas, anchas o superficiales y las cámaras de aire con el fin de consolidar toda la base de cemento negro de la pared original del edificio. Colocación del líquido hidrofugante en la parte superior y trasera y laterales con la finalidad de proporcionar a la pared, del so a la pared que soporta el mural la capacidad de respirar y a la vez eliminar todas las sustancias contaminantes. Por ejemplo, el alto contenido de nuestro aire es básicamente de gases de combustión ricos en ácidos rico en ácidos de azufre y humos ácidos. Son conducidos por la lluvia sobre los materiales de construcción y destruyen sus aglutinantes. El líquido o hidrofugante evitará un alto porcentaje de la acción de los ácidos de azufre. Reintegración del color perdido. Como se dijo al principio del proyecto, la capa pictórica tuvo que fijarse con el fin de disponer de la referencia más completa del color original de la obra. En esta etapa, la referencia es muy, muy útil porque nos apoyaremos en ella para regresar al mural a unidad de color lo más cercana posible a la que se haya conservado del de original. En otras palabras, se restaurará el color perdido. Terminada la reintegración de color, se aplicará una sustancia aislante que protege el mural de la, de la lluvia y los, rayos, y, de, y los rayos solares, además de la polución. Proyecto. De, de su servidor, Jaime Mejía, para la conservación del mural América Tropical en Los Ángeles, California, en 1979. A partir de, a partir de este año, la doctora Goldman, la señora Ingris Poole, el señor Jesús Treviño y yo continuamos trabajando en el proyecto que por el aspecto económico no avanzaba según la, lo planeado. Desde el aspecto técnico teníamos que encontrar el líquido hidrofugante apropiado, producto vital para la vida del mural. Al no encontrar en el mercado el mencionado líquido, recurrimos al apoyo de los químicos Roland Hildel y María Teresa Villegas, quienes, mediante el empleo de fragmentos originales del mural, desarrollaron la fórmula hidrofugante para emplearla en América tropical. En abril de 1982, la señora Jean Poole y la doctora Goldman se entrevistaron con la señora Mirna Sachs, que, por su trayectoria curricular como conservadora y residente en Los Ángeles, mostró interés en el mural. La señora Sachs, que contaba con otro tipo de conocimientos, estuvo parcialmente de acuerdo con mi proyecto. En el mes de mayo de 1982, recibí una carta de la señora Jane Bruce Poole en la que me comunica muy amablemente que la señora Mirna Sachs realizaría la restauración de América Tropical. Desde que recibí la primera invitación de la doctora Shifra Goldman para participar en el rescate del mural, el año de 82 transcurrieron 13 años. En este tiempo, para ser más exacto, a mediados de la década de los, de los 70 y gracias a la difusión del documental América Tropical de del maestro Jesús Salvador Treviño, conocí en la Ciudad de México al doctor Jorge Bustamante y al señor Gilberto Martínez de Lansing, Michigan. Por intermediación del doctor Bustamante, el señor Jesús Salvador Treviño produjo películas de largometraje con el tema chicano-mexicano. Una de ellas fue Raíces de Sangre y con el señor Gilberto Martínez organizamos exposiciones pictóricas de artistas mexicanos que exhibimos en casi todos los Estados Unidos. Gracias al mural de Siqueiros y estas exposiciones, se generó un amplio interés por las expresiones del arte mexicano. Muchos artistas de forma, de forma individual y agrupaciones artísticas realizaron murales en todo el territorio estadounidense, se publicaron manuales sobre el muralismo, como el de Mar Robovin en Chicago, y se organizaron los congresos llamados Mural nerwood en New York y Chicago, el taller Siqueiros fue invitado especial en este segundo congreso. Hubo exposiciones como la Mujer Diálogo Visual, integrada por artistas femeninas mexicanas, y la Conferencia Plástica de Ch Chicana de Austin, Texas, en la que participaron artistas mexicanos, críticos de arte y artistas chicanos. Ejercieron su trabajo muralista como Judy Back en California, Lucy Marl en Nueva York, Ray Patlán en Chicago, David Torres en Michigan. Mary Turley en Somerville, Massachusetts, y hubo agrupaciones como Artes Guadalupanos de Aztlán, Santa Fe, Art Workshop de Nueva York, Mujeres Muralistas de San Francisco, Mexicano Art Center de Los Ángeles, California, Galería de las Razas de San Francisco y Quinto Sol de Lansing, Michigan. Todo lo antes mencionado tuvo un motor generador: el mural América Tropical del maestro David Alfaro Siqueiros aquí en Los Ángeles. Muchas gracias.